Porque si la selección argentina es todo eso, salvo proyección, Cano merece una citación. E aí galera, beleza? Bora dar uma olhada aí no título inédito do Fluminense contra o Boca Juniors. Então vamos dar uma olhada nos comentários argentinos aí no título do Fluminense. Se você curtir, deixa seu like, eu vou trazer muito mais vídeo. Bora pro vídeo. La verdad, una jornada triste para Boca, una jornada que lo deja Boca sin la séptima, sin la chance de levantar el trofeo más preciado que tiene el continente, esa obsesión que tiene el hincha de Boca. Sí, sí. Y una final que deja algunas cosas para analizar, ¿no? Porque es una final que a Boca lo deja con ese sabor, me parece, más allá de, insisto, la tristeza de perder una final, que en caliente es muchísimo. Acá estaba Delpo, muchas personalidades. Pero es una final... Qué linda remera está de Diego. De Benja. Acá, claro, de Benja Agüero. Acá... Boca no es que perdió con Fluminense y vos decís, Fluminense lo pasó por arriba a Boca. Boca estuvo en partido todo el tiempo, más allá de los primeros 15 minutos de Fluminense, de algunas llegadas que tuvo el Flu, la imagen del patrón Bermúdez levantando la copa, recontra bostero el patrón. Y a ver si estás de acuerdo o si te parece algo que no va a golpearlo al hincha. Yo creo que había una ola de hinchas positivos con el tema de 7-7, que creo que no se había generado antes en el hincha de Boca. Eso de, llegamos a la final, bueno, vamos a ganar, jugamos con Fluminense, un equipo bastante bravo, no, vamos a ir a ganar. Me parece que desde ese lado también puede llegar a impactar un poco al hincha esta derrota, la emoción de Felipe Melo, ¿no? Felipe emocionadísimo, jugador que tiene 3 copas ganadas, el abrazo entre Dini y Almirón, el dale vos en las tribunas, el hincha de Boca copó Río de Janeiro. Copó Río de Janeiro, Pipa, en su revancha después de aquella final disputada en Madrid. Cano la aguantaba sobre Advíncula. Cano se tira, nada. Advíncula, hoy con el VAR ya no te podés tirar. No hay manera de tirarte con el VAR. Tenés que tirarte demasiado bien. Sí, sí. Bueno, capaz que ya van a salir los jugadores nacidos en 2020 que se aprendan a tirar con VAR. Habrá que esperar 15, 20 años, pero pueden salir. Viste que salen cosas para todo. Y Roldán empezaba a poner tranquilidad, viste, a manejar el partido. Tranquilo acá, tranquilo allá. Marcelo que saltaba a copar la parada. Felipe Melo le decía, metete conmigo. Advíncula le abría los brazos. Se trataba Advíncula, ¿eh? Sí, 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 sí. Un duelo que comenzaba con Keno a principio del encuentro. Y acá la va a encontrar Chiquito Romero. Tras el cabezazo de un Cano que estaba pretencioso. El goleador de la Copa. Hasta acá tenía 12 goles. Sí, sí. Va a quedar con 13. Figal saca la pelota. El Colo Barco. Se la va a llevar Merentiel. Acelera el Uruguayo va, ¿eh? Y la pide Cavani. Merentiel. A las manos del arquero. La primera de Boca con Merentiel como bandera. Podemos decir que esa jugada quizás es una foto de lo que quería Boca del partido. Agarrar a Fluminense desprevenido. Mirá Cavani, ¿por qué no siguió? Ay, ay, ay. ¿Por qué no sigue Cavani acá? Él mira el arco y se la descarga a Merentiel. Era buena la intención igual, si Merentiel se la llevaba de frente dejaba mal parado a todo el mundo. La jugada preparada, Barco, no surge efecto y después se la agarran de Medina. Llamativamente acá Roldán no muestra amarilla. Sí. ¿Qué pasa? Roldán se agarra de este tema que pasa en el área. ¿Ves? Entre Ganso y Valentín. Qué duelo, ¿no? Se fajaron. Era para... cabezazo. Era para... Si sacaba la roja no estaba mal. Te iba a preguntar eso. Ahora, si sacaba la roja también, encendía la final. Totalmente. Y era temprano para eso. Creo que es la lectura que hace Roldán. Totalmente, sí, sí. Porque además, una vez que la jugada pasa, el VAR no te puede decir es para amarilla. O le sacas roja o no le sacas nada. Por eso no le saca la amarilla. Si no era para amarilla. Pero por eso no le saca la tarjeta amarilla. Buscando la espalda de Fabra, ¿no? Ahí Felipe Melo. Y llega el gol. Toma la voz, dámela a mí. Sí, sí. Buena pared entre Arias y Keno. Y llegó el remate tras la asistencia de Keno. Insisto con el dato, Ayrton, del tema Cano definiendo dentro del área. ¿Cómo es el dato? Son 20 goles en lo que va de la temporada 23-24. En total en competiciones para Cano. 19 son adentro del área, definiciones adentro del área. A lo que voy con esto es... Genera mucho Fluminense con este tipo de toqueteo. Todo de primera. Tac, tac, tac. La pared que sigue siendo fiel para el futbolista siempre. Y un buen desmarque de Cano, ¿no? Mirá, se frena. Sí.
La selección es premio, la selección es momento, la selección argentina es proyección, es mérito. ¿Qué más le podemos agregar? Porque si la selección argentina es todo eso, salvo proyección, Cano merece una citación. O sea, pongamos más cosas, si quieren, de lo que es el seleccionado argentino. No, no, estoy de acuerdo. Siendo campeón del mundo, con tanto delantero, pero hace dos temporadas que se viene parando mano a mano con Haaland en el ring de goleadores. O sea, es tremendo. Un Cano que termina 2022 con 44 goles en 70 partidos jugados, siendo el segundo máximo goleador del mundo, detrás de Mbappé. Por eso, es una locura. Medina que tuvo un buen segundo tiempo, se encontraba con esta situación pegándole de larga distancia, exigiendo a Fabio, se retiraba lesionado Felipe Melo. Y el partido empezaba Marlon. Que empezaba, el partido empezaba a tomar otra sintonía. Bueno, acá Alejandro Domínguez, estuvo Gianni Infantino también. Uh-huh. Pero ¿por qué tomaba otra sintonía el partido? Porque Boca se empezaba a parar algo más adelante. ¿Sí? Acá Paul Fernández con Valentini. Calentura de Paul. Como loco. Venía Paul Fernández, de frente, otro que no tuvo un buen partido. Venía de frente Valentini en esa jugada. Pero ves, Boca ya estaba más parado adelante. Totalmente. Mirá dónde está Advíncula, mirá dónde está Fabra. Ya estaba parado adelante. Y Sarim Advíncula. La primera fue aviso. La primera fue aviso. Boca ya empezaba a pararse más adelante. Un Boca que hoy perdió su sexta final. Es el equipo con más finales jugadas. Con más finales perdidas, pero el equipo con más finales jugadas, ¿no? Para perderla tiene que jugar. A ver, acá hay una cultura de al segundo siempre dejarlo como perdedor. Y hay que empezar a erradicar un poco eso. Obvio que duele, es tristeza. Obvio que pesa. Pero no es el título, ¿no? De perdedor. Sí, sí. Porque la final la gana uno solo. No estoy descubriendo nada, pero tenés que llegar a la final, ¿eh? Y el que llegó fue Boca. Sacaba Fabra, no había penal sobre Arias. Tocaba. Fluminense, acá llega la de Cavani. Cavani estuvo bravo en esta circunstancia, pues si bien no jugó bien, acá le mete un planchazo a André. Batalló. Y le va a decir, levantate que no te toqué. Y lo tocó. En la repetición, fíjate que lo pisa. Fluminense, creo que se ganó el derecho a jugar la Recopa, ¿eh? Oh. Será el 21 de febrero en Ecuador y el 28 de febrero la vuelta en el Maracaná con Liga de Quito. Liga de Quito. Y boleto a la siguiente Copa Libertadores, más Mundial de Clubes. Igual. Que se viene, ¿no? Posible final con el Manchester City. Sí, quizás. Sí. Otro que ganó la Copa fue Ganso con el club. Ya la había ganado con Santos, en aquel Santos de Neymar. Santos tremendo. Tremendo. Iba, encaraba a Arias Figal, le mete un patadón. Tremenda patada de Figal. Ahora, necesaria también, ¿eh? Había que cortarlo. Lo tenés que cortar acá porque es la típica jugada que después lo cortás más adelante y cortalo antes. Necesaria a la altura de la rodilla. Y lo tenés que bajar. A la altura de la rodilla. No, pero lo tenés que bajar. Buen partido, más allá de esto, buen partido de Boca. Jugó muy bien Figal, me sorprendió que lo haya sacado el mirón, porque en el momento que Boca necesitaba un defensor conductor, Figal era importante. Mirá, mirá dónde va Figal, mirá con el manejo de pelota. ¡X Fernández! ¡X! Y Boca empezaba. Iba, con actitud, empezaba, con algo de fútbol, invadía campo rival. Fluminense empezaba a retrasarse. Marcos Rojo que lo veía de afuera. Trepa Medina, mirá dónde está Medina. Y miren esta jugada, ¿eh? A ver. Porque acá viene aquí Fernández. Se venían los cambios acá abajo. Ven Langoni y Benedetto. Fabra. Fíjate dónde está Advíncula. Porque el que se cierra ya es Merentiel. Boca tiene el juego por acá. Libera a Advíncula ya. Empieza a pasar a Advíncula. Paul Fernández. Medina. Contá todo Boca en campo rival, ¿eh? Y Advíncula hace esto. Lo dejan venir. El primer aviso fue un aviso y el segundo fue un golazo. Explotaba el Maracaná. Cano también estaba en área propia, ¿eh? Es decir, Fluminense estaba todo metido atrás en este momento. Sí, y justamente, fíjate cómo son las cosas. Hablamos del ADN futbolístico que tiene cada equipo. Sí. Y este no es el ADN futbolístico de Fluminense. Totalmente. Y no se supo defender en esta, en el borde del área. Después aguantó. Una vez que hizo el segundo gol en el tiempo suplementario, aguantó una Advíncula que se transformó con este gol en el goleador de Boca en la Copa. Lo que marca también la producción goleadora de Boca, el nivel de sus delanteros.
Advíncula con este tanto, no solo que igualaba el partido, sino que además ponía a Boca de vuelta en la final y era el tercer jugador peruano que marcaba en una final de Libertadores. Lo había hecho Juan Joya con Peñarol en el 65 y el 66 y Percy Rojas con Universitario en el 72 y con Independiente en el 75. ¿Ves acá Almirón? ¿Ves que Almirón le decía, quédate en el banco, bancamos un toque? Sí, sí. Y este era el momento, creo, que vos decías en el partido, es todo de Boca. Acá la gente de Boca, creo yo, que estaba convencida de que el partido claramente se podía dar vuelta y Boca estaba empujando para realizarlo, ¿no? Bien lo mencionabas vos, con los laterales bien arriba, abiertos, subiendo. Esta salida de Edi Cavani, que no ha rematado al arco en toda la final, que sale acalambrado, con calentura, por supuesto, Edinson. En su lugar, Darío Pipa Benedetto. Un Benedetto que, recordemos, haciendo juego con finales, en aquella final con River, salió tocado. Sí. Acá Cavani también marcado, sale tocado. Había marcado. A diferencia de Edinson. Mirá la carita de Cavani. No podía creer la calentura, la bronca de salir en la final. Porque el escenario ideal era con Benedetti y con Cavani. Sí, sí. Si lo quería ganar. Vinicius. Vinicius también con esto se gana crédito a seguir siendo técnico de la selección de Brasil, ¿no? Sí, sí. Che, jugamos con Brasil dentro de poquito en el Maracaná. Sí, Matardini picante ese partido. Te digo algo, intenta lo que hace en Fluminense Diniz, eso de juntar extremos por un mismo lado, de posiciones flotando por todos los sectores de la cancha. Acá sale un jugador que ganó Champions y Libertadores, hablamos de Marcelo. Animalada. Marcelo es uno de los pocos que logró este hito. Kennedy se la robaba a Figal tras una mala entrega de Fabra, el rebote y Romero. Marcelo entró en la lista que integran Julián Álvarez, David Luiz, Ramírez, Rafinha, Danilo, Neymar, Ronaldinho, Walter Samuel, Carlitos Tevez, Cafú, Dida, Roque Junior, Juan Pizorín y ahora Marcelo. Champions y Libertadores, ¿eh? No cualquiera gana los dos trofeos continentales más importantes que tiene el fútbol. Y Boca va a tener esta, con Merentiel. ¡Qué disparo! ¡Qué cerca estuvo la bestia! Otro de los méritos de Almirón, que uno podrá decir, bueno, Boca no jugó bien en la final, pero Boca llegó a la final y Boca tuvo la levantada de Víncula, Ed Almirón. Boca tuvo los ingresos de Valentini, Ed Almirón. Boca tuvo el crecimiento de Medina, Ed Almirón. La inserción de Quique Fernández, Ed Almirón. El adelantamiento de Barco y la continuidad de Barco, Ed Almirón. El ingreso y la continuidad de Merentiel por sobre Benedetto, Ed Almirón. Impresionante cómo nos vuelve esto. Ay, ay, ay. Barbosa ni le pega el arco ni da el pase. No, sí. A ver, es un... Entraba Keno solo. Mirá. Sí, 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 totalmente. Solo. Muy fuerte el disparo. La lágrima del chico. Buga. Hablando con Wilmar Roldán. Qué final de infarto, Teo. Tremendo. Dramática final para uno y para otro, para los... Mira, escuchá. Estuvo bueno lo que dijo Paul ahí, ¿eh? Porque, verdad, o sea, también es de hombre decir, necesito salir. Si no da más, tiene que salir. Tiene que entrar alguien, a estar más fresco. Y bueno, llega el gol, ¿no? Acá seguir a Figal, ahí lo soltó Figal. Lo suelta. Y después, bueno, bombas. Es tan rápida la jugada. Hay mucho mérito también de Fluminense igual, ¿eh? En hacer toda esta jugada. Bombazo de Kennedy, un chico de 21 años, ¿eh? La verdad... Tremendo, sí, estoy de acuerdo con vos, una jugada que recordemos que comienza de saque de Chiquito Romero del fondo. Qué golazo, por favor. De Fluminense, la seguridad sacando, hasta te diría, con algún que otro golpe a la gente de Brasil con ese festejo de Kennedy que va a terminar siendo la tarjeta final, ¿no? Este rebote de Kennedy. Nada que hacer para Chiquito. En las dos fotos de los goles, la aparición de Keno, ¿no? Como asistente allí rebotando. Buen derechazo de Kennedy, que también tiene goles en el Brasileirão, son cuatro. Pero ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá?
llegaba la expulsión de Kennedy. No se dio cuenta Kennedy. Se olvidó en el festejo. ¿Qué querés? En la excitación. Pecó la juventud. Nah, sí, pero te olvidás. Te olvidás, salís a festejar ese gol del título. Total. ¿Qué lo vas a festejar caminando? Por eso digo, el reglamento es reglamento, pero hay reglamentos que son demasiado puristas para el fútbol. Principalmente para el sudamericano. Si quieren que los europeos lo vivan tranquilo, aplaudan. Nos tocó estar en la Copa del Mundo, ¿sabes lo que fue? España-Alemania, un teatro era. Fabra se resbala, Fabra desborda. ¿Hay penal o no hay penal para Boca? Lo que va a haber es roja para Fabra. Después de esta serie de empujones. ¿Pero acá hay penal o no hay penal? A ver. De Guga. ¿Dónde mete la mano, no? ¿Dónde mete el brazo a Ayrton ahí? Yo creo que es interpretación. Si Roldán lo quería ir a ver, o si lo llamaban para que lo vea, tampoco es que es un penalazo, que se comió y que no lo cobraron. Pero era interpretación. Mínimamente era para que lo vea Roldán. Y después Fabra infantilmente se hace expulsar. Fabra pareció un juvenil que debutaba en Boca. Ya con el VAR cambió el ganarlo de guapo. Porque antes lo podía ganar de guapo así. Sí, sí. Pero con el VAR esto no existe más. Lo tenés que ganar de guapo de otra manera, con VAR. Un Fabra. Sin VAR. Y si pasaba, y bueno, son cosas que a veces pasan en la cancha, pero con VAR no te puede pasar. Un Fabra que agrega a su currículum otra roja en Copa Libertadores. Ya había tenido aquella contra Mariño, ¿no? Contra Santos, claro. Al segundo tiempo de extra, Boca no disfrutó ese hombre de más. Y acá viene el momento del ingreso de Taborda. Taborda es un excelente jugador. La rompió en Platense. Boca lo fue a repescar. No le dio minutos al Mirón. Tuvo que jugar en reserva hace 2 semanas Taborda. Hoy entró para ser conductor de Boca, porque pedía él más la pelota que Paul Fernández. Taborda con su juego, con su visión, con su calidad, es un excelente jugador. Tuvo la posibilidad de entrar y de hacerse cargo de algunas pelotas como esta. Sí. Va a enganchar, va a buscar el espacio, le pega, tapa a Fabio. En el rebote no llegaba Langoni. Ya estaba Hanson también en la cancha. Le digo, mirá Fabio, casi se le escapa, por sí, poco. Sí, sí. Fue bueno el disparo de Taborda. Y esto es lo que no se entendió de Almirón. Si no lo usaste en toda la Copa, Taborda, y de que lo repescaste no lo usaste, ¿por qué lo usas ahora? Y un dato que ¿por qué no Ullaude? Y que argumenta lo tuyo. Debuta en Copa Libertadores. Y acá sale Figal. Entraba Valdés. Es sí, obvio sí, que lo mete a cabecear. Pero Figal es ese defensor que tiene conducción. Y Boca necesitaba un defensor que ahí te tenga la pelota. Y en ese momento estaba... Pasa que Valentini también cabecea bien. Entonces mandó todos al área, era un cambio difícil. Yo creo que ahí se explica la calentura de Figal, pero era uno de los cambios posibles. Sí, ahora ya estaba en modo de pelote Boca, ¿no? Ya era que entre como sea en ese momento. Y acá llega la jugada de Buga. Oh. Buenísima también, Esta de, mira, Arias, Cano. Arias ya la había visto a Buga. Mete la pausa con Cano y llegó Buga para definir. De memoria, Arias y Cano, Un John Arias que en alguna que otra entrevista le ha hecho la mención a Scaloni. Germán Cano es argentino. Y bueno, pero por eso preguntamos, ¿la selección es premio, la selección es mérito, la selección es momento, la selección es proyección? La selección que más abarca, porque de todos esos aspectos, salvo proyección por edad, Cano merece una situación. Veremos qué pasa, veremos. Se viene una doble fecha de eliminatoria justo para la selección argentina. Yo no te digo con Brasil que lo lleves, o sí es campeón justo ahora. Y el que era campeón era Fluminense. Terminaba el partido, Boca no tuvo más, Boca no pudo más que esto. Boca no pudo con la séptima, Boca no pudo con Fluminense, Boca no pudo en el Maracaná. Boca murió de pie en la Libertadores, Boca se fue al aplaudido. Boca es subcampeón de América. Y vos lo mencionabas a Fernando Diniz, ¿no? Recién con el tema de que no se le reconocía tanto como para ser el técnico de la selección nacional de Brasil. Mirá, justo lo tenemos a Diniz ahí. No, pero con esto se gana el clamor popular, salvo total. Del hincha Flamengo. Del resto, pasa que bueno, se le viene también una fecha a Brasil, fecha FIFA. En Brasil se le duda. Pedía, en Brasil estoy hablando de la liga y demás. Sí, Germán. Se le pedía, la prensa brasileña le pedía argumentos para ser el técnico de la selección brasileña. Bueno,
el abrazo este con Germán, una de las piezas fundamentales de Diniz, hablando justamente de él, la calentura de los hinchas de Boca. El abrazo Marcelo, con Marcelo. Otro crack, ¿eh? Qué grande Marcelo. Marcelo que declaró, me van a entender los hinchas de Madrid, pero este es el título más importante de mi carrera. Y bueno, él surgió acá. Pero claro. Surgido de Fluminense. Marcelo que... cobra mucha relevancia para el club. Comenzaba en 2005, a mediados de 2005 en Fluminense. Claro. 2007 pasa a Real Madrid. Y tercera copa para este señor, Felipe Melo. Oh. Un señor jugador, ¿eh? Un señor jugador. Saluda a todos como Diniz. Felipe Melo ganó su tercera copa. Ganó en 2020, ganó en 2021 con Palmeiras y ahora ganó en 2023, con el Flu. Calo, que terminó como máximo goleador de la copa con 13 goles en 12 partidos. Ahí estaba Chiqui. Tapia, que saludaba a todo Boca. Almirón dejándose la medalla hasta el momento. A ver si se la saca. Y no gusta mucho la... No gusta. Y Brasil, que con este título llegó a 23 Copa Libertadores con este de Fluminense. Argentina sí, sí. Quedó con 25. La última vez que ganó Argentina fue en el 2018. La última que ganó Brasil, obviamente, es esta 2023, pero Brasil la viene ganando desde 2019. Uruguay no gana una desde el 88. Colombia desde 2016. Atlético Nacional. Claro. Paraguay con Olimpia desde 2002. Ecuador con Liga de Quito 2008, la única. Chile 91, la única. Un gobierno absoluto de Argentina y de Brasil, pero en el último tiempo reinado brasilero. Con las figuras que tienen los equipos brasileños. Sí, total. La foto final, a ver. Fíjate quiénes levantan la foto. A ver. Nino, Felipe Melo y fíjate quién aparece por delante ahí para agarrarla. ¡Jo! Y sí, Germán, el goleador. Como para no agarrarla. Ahí van ellos tres, los referentes que tuvo este Fluminense, que además del equipo tuvo a estas grandes figuras. Ahora, destacar a Ayrton lo de Germán Cano, ¿no? En un equipo repleto de figuras como Felipe Melo, como lo es Nino, que es un estandarte, una bandera, capitán de este equipo, como también lo es John Arias, muy importante, Ganso, y la aparición de Cano, repito, en 2022, ganándose el respeto de la gente con muchísimos goles, campeón de la Libertadores. E tá aí, rapaziada, comenta aí o que você achou do título do Fluminense. Então, se você curtiu, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa a notificação que eu vou trazer muito mais vídeo, beleza? Tamo junto, valeu e é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.